considerar un sujeto que sabemos que construye su identidad en una narración con otro, en este caso nosotros, sus mediadores, abre el juego a un devenir, a una acción y una intervención pedagógica desde una perspectiva diferente. En este sentido, la biblioteca en la escuela tiene una oportunidad única. Es la que puede instalar un tiempo dentro del tiempo, el de la lectura que busca el sentido, la que puede ser ese lugar donde recrear la frontera indómita, un concepto de Graciela Montes, el lugar donde se construyen todas las significaciones. Para lograrlo, la biblioteca debe necesariamente ser un lugar diferente. Si se quiere, no escolarizado en términos de rituales, un espacio ideal para provocar la formación de lectores, que impulse trayectorias lectoras. La biblioteca como lugar de encuentro y la lectura como constructora de subjetividad, como portadora de sentido. Coincido entonces con Graciela Montes en que la lectura es la gran ocasión, una de las vías posibles para dicha construcción. En suma, la invitación es entonces a pensar que la relación con el texto, con la lectura, pasará necesariamente para nuestros alumnos por los lazos que puede establecer con nosotros, sus adultos, sus docentes y sus mediadores.